Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se preguntarán, pues, ¿por qué no está Lupita viendo el programa? Pues porque Lupita fue a cumplir un compromiso. Hay que darle chance a Lupita. No, 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 no es la cuestión esta de la gira etílica, pero ¿qué creen? Que me puso un compañero sensacional al que amo, respeto, admiro, que es mi querido Poncho. Poncho, ¿cómo estás? No, hombre, con esta presentación feliz de la vida, Clau, yo no puedo estar más que contento de estar con ustedes. Cuantas veces me llamen, yo aquí voy a estar porque me divierto. Es mi momento feliz de la semana. Ay, gracias, Poncho. Y yo creo que Pancha, que siempre nos ayuda con las redes, por cierto, denle like, pongan la campanita, suscríbanse, metan a toda su familia en suscripciones y todo ese rollo para que estén ahora sí que atentos a nuestro gran programa. Y la Pancha le va a tener que dar y estar atorándole a los likes, porque ¿qué crees, Pancha? Esta noche sí cena Pancha porque está Poncho. Mira, ¿Qué tal? dijiste pancha y hasta suspiré. Me empieza a latir fuerte el corazón. Pancha es amor. Ay, Poncho, ¿por qué les pones a la piel el corazón y sobre todo a la Pancha? La Pancha tiene que hacer su trabajo. Pero pancha me pone a mí a latir el corazón. Ella es la que me tiene a mí. Veo sus comentarios y todo lo que pone y digo, ay, Dios mío, qué bonito es el amor. Beso, pancha. Es que te das a desear y amar, mi querido Poncho. Pero bueno, vamos a empezar con las notas. Yo creo que la nota más importante que ha surgido y de la que se ha hablado y creado mucha polémica estos últimos días es la situación de salud del actor Miguel Palmer, que se supone, porque ahorita apenas empieza el pleito, Poncho, y yo no sé decir si es melón o es sandía, pero Valeria Palmer, su hija, ya demandó a la que fue o es todavía pareja de Miguel Palmer, la actriz Edith Kleiman, por maltrato a un adulto mayor, por darle Rivotril mañana, tarde y noche para tenerlo completamente sedado, etc., etc., etc. Ya salieron, él ya está en el hospital, ya lleva días en el hospital, llegó muy mal, muy mal, llegó deshidratado. Valeria platica que tenía las uñas moradas, la boca morada, que bajó muchísimo de peso Miguel Palmer y que estaba en total abandono. Que ella se esperó a que, como no, dice ella, que por la pandemia no podía ver a su papá, pero pues sí más o menos trataba de tener comunicación con él, pero que ya en los últimos tiempos ya no podía, y entonces se espera, ve cuándo le toca la vacuna a su papá para poder estar afuera de su casa y pepenarlo ahí, cosa que ocurrió. Sacan a Miguel Palmer en una sillita, dos hombres, y ahí es cuando Valeria se hace cargo del papá y traen una bronca. Edith y Valeria, pues la de siempre, la que siempre, Ponchito, es dos mujeres, un hombre y una guerra sin fin, definitivamente. No sé si tú en alguna ocasión trabajaste o tuviste de cerca a Miguel Palmer, Ponchito, ¿y qué opinas de esto? Mira, yo lo conocí alguna vez, el señor siempre se portó súper amable, yo he escuchado que es una persona bastante educada, es una persona en la que la gente se refiere muy bien, y lamentablemente la edad de repente siempre hace que las personas puedan empezar a perder facultades y muchas personas no saben cómo lidiar con eso. O sea, creo que en este caso el señor seguramente está mal y tiene problemas, y no sabemos exactamente quién tiene la razón, porque por un lado, también no hay que olvidar que también hay muchos factores, como de repente ya empiezan a pelearse por el dinero, por quién se va a quedar con las cosas. Y
tristemente creo que no se dan cuenta que lo que menos le funciona a una persona, en este caso como el señor Palmer, es que se estén peleando por él. O sea, no sé exactamente cuál sea la razón de la discusión. El hecho de decir que le daba Ribotril mucho tiempo, no sabemos si el señor tiene demencia o si tiene algún tipo de problema que requiere este medicamento, y sea para estar más tranquilo. La gran mayoría de los adultos mayores lo que necesitan es cariño, necesitan es tranquilidad. Y muchas veces sus cuestiones tanto de salud como mentales no le permiten tenerlo de manera normal. Entonces, si pueden ayudarse con medicamentos a que la última etapa de su vida esté tranquila, puede funcionar. Creo que la verdad solamente la saben ellas. Y yo lo único que sí podría decir es, estas personas necesitan cariño y tranquilidad. Y creo que no se lo están dando al señor. Pues sí, Ponchito, porque esto parece que apenas empieza esta guerra. Todo parece indicar que Valeria ya de hecho metió una demanda de restricción para que esta mujer no se acerque a su papá. No sabemos, porque el señor todavía no habla, todavía no ha podido dar declaraciones, apenas se está recuperando, qué va a pasar si realmente él ya no quiere ver a Edith, o porque no sabemos, puede dar una vuelta de tuerca esto, que ahorita Valeria puede decir que su papá ya no lo quiere ver, y cuando Miguel Palmer hable, también puede decir que padrísimo con la mujer, y que ni modo. O sea, sí vamos a tener que esperar, me da mucha tristeza, un galán de los 70s, de los 80s, guapérrimo, que hizo Bodas de Odio, por cierto, que estaba en, yo creo que en su mejor momento, y que termine, sí, Ponchito, que termine una persona, un artista así, lo vemos ya muy bien seguido, pero pues bueno, lo único que yo de veras le deseo a Miguel Palmer es que se recupere, que los movimientos telúricos, como tú dices, entre la mujer y la hija, no lleguen a agravar más su situación, porque toda la razón, Ponchito, creo que hay un momento en la vida y en la edad de las personas que ya no les muevas más, cara, ya dales lo que les tengas que dar, y luego te peleas, porque al final de cuentas se van a pelear por tres clavos que quedaron. Entonces yo, igualito que tú, mi querido Poncho, ni con Valeria ni con Edith, que se esclarezca este rollo, porque yo la verdad no conozco ni a una ni a la otra. ¿Para qué digo que una cosa si no? ¿No? Sí, claro. Oye, y pasemos a algo súper, bueno, estas cosas sí nos emocionan a los hombres y a las mujeres. Bueno, y a todas las parejas de todo tipo. El recalentado de que se están dando J-Lo y Ben Affleck. ¡Qué cosa! Oye, fíjate, los voy a poner en contexto. No es que quiera yo hablar mucho, carajo, porque luego dicen que hablo mucho. Los voy a poner en contexto. Como Lupis pone en contexto las cosas, luego pues ya hablamos todos, ¿no? Se conocen en el año 2000, J-Lo y Ben Affleck, hacen una comedia que la verdad, bueno, protagonizan una comedia que es fracaso, pero esta comedia de fracaso da inicio a un romance entre ellos, que no se viene a fortalecer hasta el 2003, pero además te voy a decir, ellos eran la pareja polémica del momento, eran de todo el tiempo, era una nota con ellos, ¿ok? Entonces, en el 2003 todavía aguantan y aguantan, y él le da un anillo de compromiso, no, Ponchito. ¿Cómo de cuánto te gusta un anillo de compromiso de Ben Affleck a J-Lo? Uy, jole, mira, como los salarios mínimos de todo Colima. Más o menos, algo así. 2 millones de dólares. No sé si se lo devolvió, porque, a ver, te platico, en 2003 le da el anillo y se empieza a retrasar lo del bodorrio, y en el 2004 dan por terminada su relación. J-Lo le devolvió el anillo, o es como Gali, Galilea, Montijo, que siempre se había quedado con todos los anillos. Yo realmente no sé, es la herencia que dejará a sus
a sus hijos o a su hijo de todo lo que logró en el amor. Entonces, imagínate que J-Lo, pues yo no sé, a mí sí me gustaría que averiguaran por ahí si le devolvió el anillo o no. Es que... Luego se casan. Se casan, pero por separado, ¿no? J-Lo se casa con Marc Anthony, tiene a sus mellizos, y Ben se casa con una Jennifer, por cierto, una actriz de nombre Jennifer, y tiene 3 hijos. Y a 17 años, Conchito, nos toca ver el recalentado. Oye, es que si el platillo está bueno, uno tiene que repetir, porque a veces uno extraña sabores del pasado, cuando ya después llevas mucho tiempo a dieta o algo por el estilo. Y fíjate que algo muy importante lo que estás diciendo, que creo que es un tema de polémica, es ¿el anillo se regresa o no? Creo que ahí todo el mundo va a tener diferentes puntos de vista. Yo creo que es algo que alguien le regala a alguien más, y como dicen, el que da y quita con el diablo se desquita. Si ya lo diste, pues es un regalo para la otra persona, y si ya no se quiere casar, pedirle el anillo de regreso sería como decirle, ah, no te casas, entonces ya no, ya regrésame todo. No, o sea, uno lo da y ya. Y si vale $2,000,000, pues con más razón todavía. No, sí. Es que yo salgo de esa idea, Poncho. Sí. Si es de 2,000,000, no lo devuelvo nunca. Oye, no, de hecho puede ser un buen negocio, ¿eh? Dedicarte por ahí a estar consiguiendo anillos de compromiso y ya con eso pueden vivir un buen rato juntos. Nah, pero bueno, no creo que sea el caso de Jennifer López. Lo que sí me ha tocado vivir muy de cerca, que seguramente fue la situación de ellos, es que siempre que está uno trabajando en algún proyecto, convive uno mucho. El hecho de estar realizando películas, series, obras de teatro, hace que la convivencia de repente sea muy cercana. Y surgen relaciones que de repente tienen un poco que ver más con la atracción física o con el estar todo el tiempo con esta persona. Y eso, son muy apasionadas, hay mucha química de pronto, y cuando pasa el tiempo se dan cuenta que hay muchas cosas en las que no son compatibles. Es muy raro que una pareja que no funcionó por una razón vuelva a funcionar. Yo más bien creo, como te digo, dijeron, bueno, pues ya pasó el tiempo, ya tenemos una forma de pensar diferente, a lo mejor no queremos nadie nada, y pues recordemos el pasado y divirtámonos juntos, o... Ben Affleck quiere recuperar el anillo de compromiso, que también es una buena opción. Tenemos que ver qué tiempo. Buen punto, Conchito. O podría ser este también, que yo me voy por lo sexual. A ver, pues sí, una asignatura pendiente del Kama Sutra que no llevaron a cabo. Exactamente, les faltaron 14 posiciones y no se van a quedar sin esas estampitas para su álbum, van con todo por las estampitas que les faltaron. Oye, es que también J-Lo la ves ahorita y dice, yo la prefiero ahorita que hace 20 años. ¡Claro! Espectacular. Entonces, Ben Affleck, muero de envidia. Bueno, no es cierto, yo no muero de envidia porque tengo a Pancha, pero qué buen gusto, Ben Affleck. Perfecto. Muy bien, Poncho. Yo, para Pancha, terminar este tema, ¿qué cosa? Creo que, a ver, Poncho, tú estás diciendo algo bien importante. Puedes equivocarte, confundirte entre una relación pasional a lo que es realmente el amor. Aquí vuelve a haber una atracción en ellos, que te digo que algo tiene que ver el Kama Sutra, que no acabaron de elaborar bien. Pero... Sí, yo sí les voy a decir, no soy psicóloga, ni soy nada, pero yo sí les voy a decir algo. Si J-Lo se hubiera casado con Ben hace 17 años, o cuando andaban, de cualquier manera hubieran terminado, y te voy a decir por qué. Porque Jennifer, la esposa de Ben, le ha aguantado a este hombre ser mujeriego, ser... chupamirto, porque es chupamirto, y ¿quién se lo llevó? La Jennifer, otra, y ahora la Jennifer que ya aprendió, porque Ben ha estado en rehabilitaciones, no sé si le han hecho bien o ha salido bien de ese asunto, pero algo ha de haber aprendido. Entonces imagínate qué coraje que una Jennifer que trató de educar a este galán le mande ya educado el galán a la otra Jennifer. Oye, a mí me daría mucho coraje como mujer. Pues sí, pero bueno, también
Que compartan, hombre, ya estamos viendo que el mundo está complicado, hay que aprender a compartir, a que se la pasen bien. O sea, finalmente las relaciones en Hollywood son muy complicadas. O sea, no, hombre, hay muy pocos matrimonios estables. Por eso, porque son personas justamente complicadas. Cuando son dos actores hay guerra de egos y demás. Y es complicado mantener una relación. Entonces, mira, esta es una estadística real, Clau, que no sé si sepas. Siempre que uno inicia una relación, tienes el 90% de posibilidades de fracasar en esa relación. Es una estadística real. Entonces, cuando uno va a iniciar una relación de pareja de cualquier tipo, uno tiene que tener en mente que eso, que lo más probable es que no vaya a durar para siempre. No me refiero a matrimonio, a cualquier tipo de relación. Y creo que lo más inteligente es pasártela bien, el tiempo que dure, y que cada día que estés con esa relación sume. Y pues bueno, también acá si ya no estaba bien con la otra Jennifer, ahora sí que el que Jennifer mata, Jennifer muere, que se divierta con ella. Oye, Poncho, ya por último, para cerrar este capítulo de la sexualidad, tú te has echado un recalentado, para que sepa Panchita, para que sepa Panchita. Mira, Panchita, sí me he echado recalentado, pero siempre es muy diferente. Por lo general, la primera vez confundes con qué es amor y la relación, y va a ser una relación perfecta y demás. Pero ya cuando pasó el tiempo y te das cuenta que la relación no es perfecta y te das cuenta que lo que te unía era únicamente lo sexual, pues dices, bueno, ya le quito lo malo, lo que no me gustaba, y me quedo únicamente con lo bueno, en un entendimiento de que ahora va a ser de esta manera y lo que dure está bien. Ay, yo no, ¿eh? Yo no. Yo lo que se termina y se acabó. Bueno, sí, no, en lo afectivo sí, pero bueno, si la química era buena a nivel pareja, mira, te digo, el hambre y en tiempo de pandemia ya es mejor estar con personas. Ay, sí, el tiempo de pandemia, ¿verdad? Sí, es pandemia, entonces seguramente Ben Affleck dijo, aquí estoy seguro. Y también le dio mucha publicidad, ¿eh? La pareja de Jennifer López y Ben Affleck fue una pareja muy mediática, y ya sabemos que allá la publicidad está ayudando a que todo esto siga funcionando. Ben Affleck no ha pasado por un buen momento en su carrera. No. Y pues bueno, o sea, no sabemos, todo puede pasar. Lo que sea, que se diviertan y que se la pasen bien. Que nos manden videos para ver. Nosotros platicamos después y nos gusta. Oye, Poncho, tú estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí, fíjate que... ¿Qué haces, mi querido Poncho? Platícanos, antes de entrar al siguiente tema. Mira, te platico esto. Afortunadamente pude levantar una serie con gente de aquí de Guadalajara. Estoy aquí con María Rebeca, con Germán Girotti, o sea, con muchos queridos amigos, levantando un proyecto de una serie que después les voy a estar platicando, que es la primer serie teatralizada del mundo. Es una serie en la que los capítulos son obras de teatro con un formato cinematográfico que después van a ver, porque en verdad estoy mucho, mucho, muy contento. Creo que es una forma de lograr que el teatro siga existiendo y que las series sean más fáciles de hacer. Vas a ver que les va a gustar. Clau, prometo darle, obviamente la exclusiva la daré aquí ya que tenga todo lo que estoy haciendo, pero eso, estamos haciendo una serie, por ahí en mis historias tengo imágenes y todo, y vas a ver que va a ser algo que les va a gustar mucho. Está un poquito perverso, pero me gusta un poco lo perverso. Hijo, está perverso, de veras bien perverso. Oye, ¿está María Rebeca? Está María Rebeca, que está sensacional. Bueno, con María Rebeca ya tenemos mucho tiempo trabajando juntos. Y hace un personaje muy, muy divertido. Mira, te platico más o menos una idea. Es un hotel donde en cada habitación ves una historia de lo que está pasando un poquito a escondidas. Entonces ahí te enteras de cada cosa que pasa en cada hotel, y cada habitación te pone historias de 20 minutos en tiempo real. No es de corte. Entras y la historia pasa en tiempo real como teatro, y van a ver todas las barbaridades que pasan por ahí. Oye, Poncho, eso me suena súper padre, súper... ¡Wow! Está muy padre, te digo, es algo muy diferente. Y sobre todo, mira, yo creo mucho en el poder de las mujeres. Y aquí las mujeres se animan a hacer cosas que nunca se animaron. Se empoderan y van a ver cómo nos va a los hombres. Ay, oye, tenía que haber algo así, porque sí. Miras, ¿en qué situación estamos las mujeres ahorita? La verdad, bien cabrón. Sí, pero las mujeres, mis respetos, porque yo sí estoy convencido que son infinitamente más inteligentes y más fuertes que nosotros, pero por mucho, y eso, aquí se va a ver eso, se va a ver eso y se van a dar cuenta. También últimamente creo que se está hablando mucho, ya sabes, de los feminicidios, de la violencia contra la mujer y todo ese rollo. Y creo que esta va a ser un poquito una serie catártica, porque la gente las mujeres en especial van a decir,
¡Ay, qué ganas de ser ella! Y capaz que por ahí estamos dando unas malas ideas, así que a ver cómo nos va. Oye, ¿entre esas perversidades no encontraste a alguien parecido a mí? No, no, no. No, Clau, tú después me tienes que platicar muchas historias que seguramente sabes para escribir unas temporadas. Hay varias, les paso un spoiler por ahí. Mira, uno, tú sabes que en este medio uno de repente sabe muchas cosas y muchas cosas te las mantienes en secreto. Entonces hay muchísimas cosas que por ahí me platican y que yo no puedo decir quién y cómo ni cuándo y que por ahí las ando poniendo. Mira, tengo muchas amigas, aparte de actores y actrices, modelos. Si tú supieras la cantidad de cosas que te platican las modelos, de con quién han estado, cómo lo hacen, para dónde van y todo ese rollo, uno es una enciclopedia de mucha información. No, bueno, con tres casos del medio, la perversidad a todo lo que da. Sí, que luego me pasa que de repente llegan las personas y las conozco y yo digo, uy, si supieras que ya sé, pero hasta cómo te gusta que te hagan cosillas, pero uno... Mandaba así, luego, ok, mucho gusto, ya me imagino lo que me platican que hacen. Ya luego por ahí platicaré algunas intimidades. Vea, al ratito que platiquemos de Luis Miguel, Clau, te platico, una amiga modelo estuvo con él y dio por ahí datos interesantes que por ahí a lo mejor les pueden interesar. Órale, cuando lleguemos a lo de Luis Miguel, ¿te parece? Cuando lleguemos a lo de Luis Miguel. Oye, y hablando, a ver, hablando de perversidades, de cosas fuertes que estamos viviendo en el medio, que es lo de Frida Sofía, que acusa al abuelo de abuso, y que Silvia Pinal ya salió, pues al final de cuentas podemos entender que en defensa de Enrique, porque ya el comunicado dejó de ser lo importante de Silvia Pinal, porque al final de cuentas salió a defender a Enrique, no sé si para bien o para mal, para bien o para mal de ella, Poncho, me refiero. Claro, claro, claro. ¿No? ¿A ti qué te pareció lo de Silvia? ¿Sabes qué, Clau? Volvemos a lo mismo que don Miguel Palmer. Creo que las personas adultos mayores lo que necesitan es paz y tranquilidad. O sea, es clarísimo que la señora salió no tanto porque le interesa Enrique Guzmán, o lo demás, sino porque seguramente se lo pidieron para que pusiera un poco de orden, ella que tiene la autoridad para poder decir, y es una persona con mucha credibilidad, a lo mejor por presión de los hijos, de ayuda a mi papá, o esto está muy mal, no sé por qué razón, lo único que sé es que la señora debería estar tranquila, pobre, no debería estar en este tipo de problemas, y sabemos que la señora, en este momento ya muchas cosas se le olvidan, o sea, la señora no tiene... No está completamente lúcida por cuestiones de la edad únicamente y demás. Y pues es una tristeza, digo, es una tristeza que no respeten la tranquilidad que la señora debe tener en este último tiempo. Creo que las personas cuando ya son grandes lo que necesitan es, como te repito, tranquilidad, muchos cariños, que estén bien. Si la señora no está saliendo, pues igual ni siquiera deberían de darle tanta información o algo por el estilo. Digo, lo hizo la señora, es una señora muy inteligente. Creo que si alguien sabe cómo manejarse en este medio es ella. Definitivamente, o sea, es un ejemplo para todas las personas, porque aparte siempre queda muy, muy bien parada. Y pues bueno, ojalá que a ella no le afecte esto en lo personal. Ya viendo, como te digo, de repente uno deshumaniza y se te olvida que son personas. La señora ya dio su versión, la señora platicó que él abusó de ella, y creo que eso es más que evidente, ahí está, y uno tiene que ver. La señora también en su serie, que a mí me gustó mucho, creo que tuvo la inteligencia de saber decir ella su historia, sin quedar como una santa, que también desde luego vamos a hablar. Platicó de su habilidad para enamorarse siempre de las personas que le convenían, lo cual es una habilidad que creo que muchas personas deberíamos de desarrollar, entonces... Ya contó su historia, ya contó su verdad, ya sabemos lo que está pasando y pues bueno, ojalá que ella pueda encontrar tranquilidad. Y todos en la familia, ¿eh? Porque la verdad que no está siendo fácil para nadie y amor y paz para todos. Sí, está muy cañón. Yo creo que Silvia lo hizo más que nada por Alejandra Guzmán, que al final de cuentas si embarran al papá también la embarran, también pues salió embarrada ella por las cosas que dijo Frida Sofía. Oigan, pero Talina me encanta, ¿verdad? Talina Fernández, qué bárbara. Es la señora del buen decir o no sé qué, pero qué bárbara. A veces dice unas cosas y le manda un recadito a Silvia
después de que salió a dar su versión, y obviamente, pues porque son, no son contemporáneos, o sí serán, no. No, yo creo que Talina es más joven, no, sí. Ok, pero Talina, pero las dos son abuelas, ¿no? Entonces, hablando de que Talina ha tenido problemas con una de sus nietas, que tiene una separación con la nieta, y que la nieta también dijo horrores de Talina en su Instagram. Oye, les voy a leer lo que dijo Talina a Silvia. Talina Fernández le dijo, le aconsejó a su amiga Silvia Pinal sobre los chismes en los medios. Debes aprender a comer mierda y a eructar pollo. De abuela a abuela, te digo que no debemos meternos en chismes. Creo que fue muy, pero muy, 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 muy directa. Sí, en efecto, en este medio, por lo general, es muy fuerte decirlo, pero sí tienes que comer mierda. Porque los medios están encima de ti, porque tú también eres descuidado, no nada más con tu vida, sino con lo que dices y haces públicamente. Y creo que Talina lo dijo de una manera, mira, lo quiso decir así muy fino, pero salió cañón, ¿no? O sea, imagínate, tienes que saber aprender a comer mierda y eructar pollo. ¿Cómo lo tienes que transformar para decirlo? ¿Sí me explico? Esto, sí, claro, que es mierda, esto que es mierda, que se convierte en un pollo, exquisito pollo. Digo, oye, yo. Pues qué facilidad. Mira, yo no sabía que Talina Fernández tenía la solución para acabar con el hambre del mundo, lo cual me parece muy bien. Esta capacidad de poder hacer eso. Mira, yo conozco un productor muy, muy importante de televisión que justamente hablando de eso me comentó que en este momento era famoso, que tenía millones, que tenía mucho éxito, y me dijo, y si pudiera regresar el tiempo, daba todo mi dinero, porque nunca se me va a olvidar que para llegar a donde estoy tuve que tragar mucha mierda. Dice, y no vale la pena tragar tanta mierda para llegar a estar donde estoy. Entonces sí, creo que en este medio de repente hay situaciones difíciles, pero también creo que es una elección de cada persona decir si te la tragas o no te la tragas, o cómo puedes manejar eso un poco. La señora creo que sí tiene razón en el aspecto de decir que si te llega algo malo, lo conviertas en algo positivo, veas cómo lo puedes manejar de manera correcta. Pero sí es muy triste, es muy triste justamente eso, que muchas de las personas que han logrado llegar a un punto tan importante en su carrera y que han sobrevivido aquí, haya tenido que ser a través de aguantar tanta cosa y tantas situaciones difíciles. Ojalá, ojalá, ojalá que la señora ya, como te digo, ya no tenga que estar comiéndose esas cosas. Le van a hacer daño, que mejor se coma el pollo directamente, la va a nutrir mejor. Definitivamente, y lo va a digerir mejor, porque, claro, porque imagínate, pobre de mi Silvia. Yo admiro mucho a Silvia Pinal, y te voy a decir, porque ha tenido sus cosas en la vida. A mí lo que me preocupaba, de que, sinceramente lo voy a decir, de que hablara ella directamente y que tomara partido, es porque independientemente de la demanda que tenga Frida Sofía contra el abuelo, que ahí se arregle y lleguen a donde tengan que llegar, Frida Sofía sí es mucho de me tiras, te tiro. Y le ha tirado, sale uno, y ya sabes, Silvia Pasquel ni siquiera había dicho nada excepcional, ni fuerte, ni nada, y empezó a tirarle hace ya el año pasado, creo que fue, no sé, o a principios de este, no, el año pasado, finales del año pasado, empezó a tirarle a Silvia Pasquel muy cañón. Y entonces el tío, hermano de Alejandra Guzmán, también se mantiene, y de pronto sale, dice, y toma partido, y entonces Frida Sofía remete, y entonces dice que es un cuate que no sabe trabajar, que su mamá lo mantiene, que lo controla, que lo todo. Y entonces a mí, cuando yo vi a Silvia Pinal tomar partido, yo dije, Dios de mi vida, porque ahorita Frida Sofía va a salir. Y yo te voy a decir algo, la vida, así como la vimos en la serie de Silvia Pinal, la vida de Silvia Pinal tampoco no fue muy sobre hojuelas, ¿ok? Estamos
claros de eso. Y también en su momento Alejandra se quejó de la forma de vida de su mamá para que ella también tuviera una serie de problemáticas, ¿no? En su claro. infancia, se quejara, igual que se quejó Frida Sofía, y le manda, bueno, pero no es lo mismo mandar a la mamá la chingada, con razón o sin razón, a hacerle una cancioncita, ¿no? Bye, mamá. Claro. No es lo mismo. Yo a Silvia Pinal la admiro mucho, la quiero mucho, porque es una mujer que independientemente de los matrimonios que haya tenido y con quien haya tenido esos matrimonios, ella solita siempre sacó adelante a su familia, les ha creado un ambiente a nivel económico de poder, en el sentido de, ¿quieres esto? Te lo doy para que puedas, ¿ok? Sí, un nivel de los hijos. Y está ya grande, sí, efectivamente está ya grande para estar lidiando con estas mierdas. Y estoy de acuerdo contigo, Ponchito, mejor vámonos al pollo con puré. Con puré, sí, que coma bien la señora. Mira, la señora con es admirable. Yo creo que es un ícono que hay que cuidar y respetar. Aparte, muy mal timing, porque ese escándalo ya se estaba yendo, tenían que haberlo dejado pasar ya. Lo que hicieron fue meter a la señora y refrescarlo y hacerlo más grande, y bueno, como dices tú, ojalá que estén muy bien. Vamos a pedir todos porque estén bien y estén con calma y que sanen sus heridas y amor para todos. Ya me sentí Poncho Walter Mercado. Ay, Ponchito, estás pidiendo un milagro, pero bueno, si tú crees en los milagros, pues vámonos a los milagros. Oye, vamos a entrar a una parte muy, muy, pues, ¿cómo te diré? Nacona, vulgar, híjole, fíjate que hay dos megamamadas de la sección de Lupita aquí que yo me quiero aventar porque Lupita no está ni modo, lo siento, se aguantan conmigo. Entonces no Lupita, la megamamada. No. Aguantan conmigo, pero a ver, ahorita les voy a decir la primera mega mamá. De Mayeli Alonso, que no sé si lo viste, Ponchito, que es la exmujer de un cantante muy conocido, que es Lupillo, que hizo un oso espantoso en Los Cabos, en el aeropuerto de Los Cabos, porque ella platica, porque ella se graba, ella solita se graba su pendejada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ella solita se produjo, fíjate, ¿qué le podemos pedir a esta señora? Dicen, le dijeron que tenía boca de carretonero, yo también la tengo, pero imagínate cómo la tendrá para que yo me haya sorprendido. Para que yo me haya quedado así de, ¡ay, qué cosas! Es que la señora, Dios mío, qué cosas. No, te lo juro, Ponchito, porque decía unas palabras que yo nunca he dicho en público, me las sé, pero que no me atrevería como mujer a decirlas en público, y no las voy a repetir, porque nunca las he dicho en público. Entonces, esta mujer estuvo en Los Cabos, y se supone que se verificó que una maleta que traía la podía meter en subir al avión, como cualquier equipaje de esos chiquitos que tenía. Pero la dejaron llegar casi al final, y ya cuando va a tomar el avión, le dicen que no, que tiene que pasarla por otro lado y pagar $1,500. Entonces monta en pantera la mujer esta, se va contra la trabajadora de Volaris, que es la línea donde ella iba a volar, la empujó, le dijo hasta de lo que se iba a morir, a la gente que la quería tocar, no me toques si no te pones los guantes, la defiendo, estamos en plena pandemia, ¿no? Pero de cualquier manera le hubiera dicho que se pusiera guantes a cualquiera para que la tocara. Aquí lo chistoso, Poncho, te juro por Dios que decías, no manches. Estás armando todo un rollo por $1,500 que te están pidiendo de una maleta
que no sé si son con razón o sin razón. Yo no, yo también me enojaría si hubiera vivido eso. A lo mejor no hubiera reaccionado como ella, y menos me hubiera agradado. Esa pendejada no hubiera cometido yo, honestamente, ¿no? Pero imagínate que la mujer les alega, entre los alegatos que traía ahí, y yo estuve en un hotel que me costó $3,000 la noche. Yo dije, güey, neta, a ver, Ponchito, ¿en Los Cabos hay un hotel que puedan cobrar $3,000 la noche? Bueno, ¿cuál es tu? Mira, sí hay, o sea, sí hay para pagar $3,000 la noche o mucho más, o sea, en México. Aquí lo que es que yo nunca he pagado uno de esos, pero bueno. Sí. No, ni yo tampoco, ni voy a pagar, ¿para qué gastas tanto en eso? Mira, como dices, solito se ahorcan. Referente a lo que dices tú de las malas palabras y eso, mira, bien dicen, hay gente que dice popó y da risa y hay gente que dice popó y apesta. Y creo que fue el caso de la señora. En tu caso, creo que las malas palabras te quedan perfecto. A mí me encanta, me muero de la risa porque se me hace que es ser auténtica. Y en el caso de esta señora y en la situación en la que estaba, creo que es simple y sencillamente pues falta de sentido común o de inteligencia para, pues, y encima estarse grabando y hacer ese escándalo. ¿Sabes qué pasa también en este medio mucho, Clau? Hay personas que son la esposa de, el primo de, el amigo de y demás, son como las pulgas encima del perro. Que piensan que por estar encima del perro son más importantes, pero no, solamente son las pulgas que están en el perro y no se ubican en eso. Entonces, pues bueno, tristemente la señora se hizo famosa por eso. Y si pagas $3,000 la noche en un hotel, pues ¿qué te cuesta $1,500? Al cabo que lo que te sobra es dinero, amiga, no pasa nada. Oye, eso de las pulgas del perro está sensacional. ¿Cuántas pinches pulgas vemos? De veras figurando en el medio que no han hecho nada, pero que están saltando las malditas pulgas, y aparte tenemos que hablar de las pulgas como esta Mayeli, nada más por haberse casado con el Lupillo Rivera. Oye, por cierto que Lupillo Rivera le preguntaron, la verdad le dio mucha pena, como diciendo, híjole, y pensar que fue mi mujer, y pensar que tuve hijos, no, qué barbaridad. Pero bueno, él no se justificó, porque pues, no tiene que justificarse, pero él dijo que en su vida de él, no de ella, de él todo estaba bien, que sus hijos estaban bien. Prácticamente, no me le faltó decir que sus hijos sí seguían esto de la, no sé qué, del carreño o del carruño. Pues bueno, ya también, y hablar de la mujer siempre es complicado. Bueno, creo que un hombre nunca se va a poder hablar mal de una mujer porque es poco caballeroso. Entonces, pues bueno, creo que Lupillo hizo lo correcto, aunque se murió de vergüenza. Lo hizo, claro. Seguramente, pues bueno, ojalá que la señora siga paseándose por tantos hoteles tan caros. Yo creo que Lupillo lo que pensaba es, y estaba en un hotel tan caro con mi dinero todavía que le sigo dando. Ve nomás en lo que se lo anda gastando. Seguramente me dice que es para la manutención y en lugar de andar comprando leche y huevos anda gastando hoteles de $3,000 y llevándose maletas para gastar el dinero. Y yo canto y canto. Ya lo que me pasó con Belinda y luego las mujeres. Lupillo, necesitas terapia, amigo. Seguramente vas a poder mejorar esa forma de escoger mujeres que te quieran, que no nomás estén viendo si te tatúas o si te sacan dinero o demás. Pero bueno, señora, siéntese, señora, ya. Siéntese, si a mí me han dicho siéntese, señora. Y yo digo, ¿por qué quieren que me siente? Porque estoy muy alta. Oye, me hubiera encantado que Lupillo te escuchara lo de la pulga, que nada más salte en el perro. Ay, porque a lo mejor hubiera tenido otra respuesta, no tan moderada. Ay, Ponchito, qué bueno. Yo sí le voy a decir a Lupillo que te escuche. Ojalá, oigan, todos pónganle para que escuche a Ponchillo Lupillo, por favor. Oye, lo que pasa es que también tienen que entender todas estas personas que en cuanto la pulga se cae del perro, se muere. Entonces no hay que darles tanta importancia finalmente. El perro siempre va a ser el perro y la pulga se va a caer y va a desaparecer. Entonces, cuando estos satélites que están alrededor de las estrellas, a veces es mejor no darles tanta importancia como estrella para que desaparezcan y ya la señora
no va a seguir estando en el medio, y Lupillo hizo lo correcto, que fue decir, si me acuerdo, no pasó como Talía. Oigan, y yo creo que me voy a echar el otro, el otro, la otra sección de Lupita, de una vez, la mega mamada, porque de veras, mira, yo no veo mucho el programa hoy, no me entretiene, sinceramente. Si no me entretenía cuando iba yo, imagínate ahora, pues tampoco. Pero bueno, entonces inventan una sección de que bailan las personalidades, ¿no? Y hay tres jueces, ¿no? Latin Lover, que pues porque ha bailado, pues ya se la saben todas. Andrea Legarreta, pues porque es la manda más de hoy, pues cómo iba a faltar la opinión de Andrea Legarreta. Y obviamente ponen a alguien que sí sabe muy bien, que tiene autoridad, que es Lolita Cortés, ¿ok? Bueno, Lolita Cortés ya la conocemos, la juez, ¿esa era la juez de hierro o de fierro? Es que ya no me acuerdo bien de cuál era el papel de Lolita. ¿De hierro? De hierro. Porque ya ven que Lolita es, así de chiquita como la ven, es muy fuerte en sus comentarios, en sus, bajones que le da a cualquiera que se presenta ahí, le cae gordo, ¿no? Porque es el caso, por ejemplo, no de Carlos Bonavides, porque él es, no, él es lo máximo. Él todo dice que todo está bien. Pero entonces a Laura Bozzo, que baila como escoba rota, porque ya no digas tu escoba. La escoba rota, cabrón, que no saben ni para dónde, ¿no? ¡Qué barbaridad! Yo espero de veras que Laura, perdón, es mujer, yo soy mujer, pero a veces las mujeres, y lo acepto yo también, no tenemos gracia, ni esa cosa de bailarles al marido la danza de los siete velos, que no lo haya hecho Laura, por favor. Con ninguno de sus maridos. Cosa más espantosa, güey. Entonces pone a bailar Laura, que hace una imitación como de Gloria Trevi. Imagínate una imitación de Gloria. No, por favor. Imagínate Gloria Trevi contorsionista y Laura Bozzo, una escoba rota. No, yo decía, no, por favor. ¡Obvio! Lolita se la acabó. Le dijo del 1 al 10 todos los errores. Y obviamente sabemos que Laura Bozzo no aguanta nada. Entonces por ahí se le escapó. Y entonces acabaron en perra las dos. ¿Okay? Y tú dices, pues está padre porque jalan rating, ¿no? Jalan rating, ya se agarró Lolita, porque hay gente que lo cree, ¿no? Ya se agarró Lolita y le dijo así, la otra le contestó que era una perra. ¡Ay! Ahorita van a ver jalones de cabello. Y finalmente, Poncho, te platico. No. Las acabo de ver. Baila, se presenta Laura Bozzo con un vestidito descalza, bailando muy suavecito, muy suave. Hasta te das cuenta que si agarras la escoba rota y nomás le haces así, como si fuera manija de reloj. Y obviamente, ahí no perdía el estilo la señora, ¿no? Entonces, y bailaba así, todo ese rollo. Y tú dices, qué mega mamada, porque ¿qué crees? Ahora son hermanas del alma. Obvio. Mira, ¿sabes qué pasa, Clau? Yo trabajé en Azteca 3 años y finalmente esto es entretenimiento. No hay que olvidarnos que Andrea y Magda hicieron la academia junto con Lola Cortés y conocen perfectamente bien cómo funciona este tipo de formatos, porque son formatos. Siempre está el bueno, el malo, la persona que lo hace mal y luego mejora. Lolita Cortés siempre, y ella lo ha dicho, siempre es contratada como actriz, más que como crítico. Ella es una persona a la cual están diciendo, haz esto, al otro, y ella con lo profesional que es, obedece y hace todo lo demás. Te digo,
cada concierto tiene que pasar algo. En este caso están replicando lo que sucedió con Yolette, en este caso con Laura Bozzo. Desde que entró Laura sabíamos que iba a pasar esto. Era evidente, hay que checar cómo la cámara toma a Lolita, cómo toma a Laura. Y siempre es esto, lo hacen mal, crean polémica, después se juntan y son casi casi hermanos de luz. Al final esta mujer se supera y llega. Obviamente ella no se iba a entrar para quedar mal, Laura Bozzo. Seguramente en todo este tipo de realities hay acuerdos pactados con anterioridad. Y seguramente ella, si decidió entrar en esto y bailar y hacer algo diferente, es porque tiene pactado que sea un poquito la persona, digamos que la protagonista de este reality junto con Lola. Y los demás únicamente se están divirtiendo. Porque como dices tú, o sea, es tan absurdo ya. Es tan dantesco, es tan fuera de la realidad que ya no le queda uno más que reírse, sí, ver a Laura Bozzo con el pelo chino diciendo háblanse perras y después como la Virgen María en Huipil bailando, el pobre hombre Huicho Domínguez dice, híjole, prefiero a Laura León, yo creo, estaba más feliz con ella en el premio mayor, sáquenme de aquí. Pero pues ya se divierten, te digo, es entretenimiento, es un reality, está perfectamente bien marcado. La van a sacar antes de la final, seguramente un día antes en el conflicto. Sí. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que afortunadamente les funcionó. Hoy volvió a tener más de 1 millón de seguidores a partir de este reality. Entonces, bueno, mientras siga funcionando, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Y ahora sí, como dices tú, ya no nos queda más que ver y reírnos porque ya sabemos lo que va a pasar. En la siguiente la van a poner a cantar una de Tatiana, te lo juro. Vas a ver a Laura Bozzo vestida de Tatiana con una faldita. Y Huicho Domínguez va a ser Chabelo y van a bailar un reggaetón los dos disfrazados. Algo así, vas a ver. Ya les di una idea para que las digan, Andrea. A ver, que le pongan a cantar una canción de J-Lo y que se mueva como J-Lo. A ver. No, no, mira, no, yo lo único que te puedo decir es que empecé diciendo que no veo hoy y seguiré diciendo que ya no voy a ver hoy, porque sí, en efecto, yo entiendo que esto es para el entretenimiento de la gente, pero neta, yo digo, qué mega mamada, como diría Lupis, en su ausencia, segura. De acuerdo completamente, pero te digo, lamentablemente les funciona. Entonces, mientras les siga funcionando y la gente siga viendo ese tipo de cosas, vamos a seguir viendo que suceda. Entonces, bueno, muchas veces uno exige contenido de mayor calidad, pero pues la gente lo sigue viendo. Entonces, mientras siga generándole rating y siga generándole dinero, prepárense porque creo que no hemos visto todavía el apocalipsis zombie de la televisión. Vamos a ver una cantidad de cosas todavía que estemos listos para lo que viene. Oye, pero qué diferencia a lo que planteaste tú de tu proyecto. Oye, eso sí es pensar, echar de coco, neurona, gusto, nivel. Ok, bye. Bueno, vamos entrando ya al final del programa, Ponchito. Y fíjate que acabo de ver una nota de que, bueno, no sé si es reciente, porque con Luis Miguel ya no sabemos. Ya sabes que los años de su vida nos cambian, sí. Le pasan cosas que fueron del 2005 en el 94 y ya nos perdimos completamente el asunto. Pero bueno, me acabo de enterar que Luis Miguel terminó con la novia que tuvo pues 2 años o 3 años, creo, Molly, que era su corista. Bueno, así la conoció. Y entre bambalinas, pues, ¿no? Una chava de bien chiquita, oye, más chiquita que su hija. Pero aquí lo que me sorprendió, porque ya ves que Luis Miguel era, de pronto andaba con Daisy Fuentes y de pronto volteaba y dices, ¿qué pasó? Que andaba con otra, ya sabes, que colombiana, que cubana, que venezolana y qué barbaridad. Y ahora resulta que la culpable del truene, según esto, fue Molly. O sea, ella le puso los cuernos a Luis Miguel. Pues con un empresario. Claro que el empresario, Poncho, ya salió a decir que no es cierto, que es mentira, que nada más cenaron, comieron, que nada más cenaron entre varios y que no hubo nada. Pero no sé si va a salir en la cuarta, quinta, sexta temporada Molly, haciendo a Luis Miguel y ayudándolo a su papel de víctima. ¿Tú qué opinas, mi querido Ponchito? Porque me interesa mucho tu opinión, porque sé que por ahí también tienes algo
Sabroso. Sí. Es que sabes qué pasa, bueno, voy a ponerlo como por partes. Lo primero es, pues, Luis Miguel, hermano, ya no tenemos 30 años, lo más seguro es que a estas edades que ya uno anda cargando, te toca que te pongan el cuerno. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no es uno el muchacho de 30 años que se peleaban por ti. Pues ahora hay que ver cómo puede uno seguir manteniéndose con dignidad para recibir por ahí un poquito de cariño, aunque sea Luis Miguel. Como dices tú, llegó un empresario y, pues, bueno, adiós, acabó el compadre. Ahorita que estabas platicando de la serie, yo justamente, tiene razón, de hecho por ahí puse un tweet en el que decía que como ahorita hay escasez en México de pastillas para dormir, la serie de Luis Miguel es un gran remedio para las personas. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo como público, a mí lo que me divierte es, y te lo juro, Clau, no porque estés aquí, los comentarios que va a haber después de la serie. Porque me divierte mucho ver lo que tú dices y haces, es lo que realmente me interesa. La serie no tiene para dónde, y te voy a decir por qué. Uno, en Netflix firma por 3 temporadas. Entonces, sale la primera temporada, es un éxito grande, y entonces ahora como productor dices, ¿qué demanda me he hecho? ¿La de Araceli Arámbula, la de Mariah Carey, la de Daisy Fuentes o la de Mirka de Llanos? No hay forma. Cualquiera de esas mujeres que toques te van a hacer garras. Entonces, ellos evidentemente están haciendo esto por dinero, porque tienen que hacer 2 temporadas más. También saben, porque saben que no tienen de dónde agarrar más información. No van a acabar con su gallina de los huevos de oro, que es Luis Miguel, para decir la verdad, porque si dijeran la verdad, seguramente mucha gente dejaría de seguir. Entonces no les queda más que hacer lo que están haciendo, que es andar brincando del tingo al tango en los tiempos y demás, buscando personajes y anécdotas que son completamente tontas, porque tienen que cumplir 2 temporadas más. Tienen que cumplir porque está firmado y porque finalmente Luis Miguel no se va a exponer más allá de lo que se está exponiendo. Entonces, está completamente ficcionada, pero te digo, la realidad es esa. No vamos a ver más allá aunque queramos, porque imagínate, Clau, tú como productora, ¿cómo le harías para contar la verdad si la mitad de tu vida que sigue no puedes hablar de ninguna mujer porque así te va la demanda? No te queda más que hablar de Patti Manterola, que a lo mejor no te va tan grueso con esa demanda, o de las que ya habías hablado antes, o de tu hija, que probablemente no te va a demandar porque llegamos a un acuerdo. Entonces, pues que si le tenías celos a Cristian Castro, vamos a seguir viendo eso, porque no creo que se quieran echar la bronca de alguna demanda con estas mujeres que te estoy mencionando. Entonces, pues bueno, ni modo, seguirá siendo más divertido ver a Claudia de casa respondiendo que la serie de Luis Miguel, que no tienen para dónde ir ya. Sí, fíjate, Ponchito, que le preguntaron a la esposa de Hugo López. Ajá. En relación a esta serie de Luis Miguel. Es la verdad, porque yo lo viví, o sea, no lo estoy inventando, señores, yo lo viví. Televisa iba a llevar la serie con mi libro, con el contenido de mi libro, y se entera la gente de Luis Miguel, y en efecto, como dice la esposa de Hugo López, se enteran que va a haber una serie, pero basada en la biografía no autorizada, y entonces se adelantan a decir, no seas burro, platica tu vida, y todo ese rollo. Pues qué triste, Poncho, y yo te voy a decir por qué. Porque la primera temporada, que sí fue un éxito, sí. La primera temporada donde sí se plantearon muchas cosas importantes y se plantearon bien, son lo que contiene mi libro. No estoy presumiendo, esa es la realidad. Sí. Y eso que tú acabas de decir, Poncho, que evidentemente para mí es súper importante escucharlo en tu boca, de alguien con conocimiento y con credibilidad y con todo, con toda la autoridad para decirlo, no tienen para dónde hacerse. Nadie puede esperar que salga algo bueno de esto desde el momento en que se están cubriendo. Obviamente, la ficcionada, Poncho, a ver, dime tú, muchas veces ha servido a Luis Miguel para no contar su verdad. Claro. Para evitar, porque nos está dando cositas. Ay, sí, va a llegar lo que pasó con Michelle. Y cuando él con Michelle, nada más que no, porque la ficcionada es que nos sitúan en una época donde no estuvo en la vida de Luis Miguel, no pudo haber habido esos diálogos ni esas circunstancias.
Y entonces, al final de cuentas, por eso cuando yo he estado con Javier Poza, he dicho, Luis Miguel miente porque está mintiendo, y tan está mintiendo en muchas cosas, ayudado por la ficción, claro, y justificándose en ella, porque él se vuelve a limpiar, ¿no? Él se vuelve, claro, a limpiar. La realidad es esa, porque Steffi Salas ya salió a decir, cuéntame mejor uno de Pinocho. Y así vamos a estar con todas las temporadas de Luis Miguel, sean las que sean. No creo, a mí me han dicho que sí, tiene no sé cuántos, 3,000,000 o 300,000, o que no sé, de reproducciones, de que obviamente otra vez Luis Miguel se escucha por todos lados, güey. Sales y dices, claro, ay, sí, ya empezó. Oye, ¿cómo? Ya empezó la serie de Luis Miguel. Ah, sí, porque ya empezó a escucharse Luis Miguel. ¿Ok? Claro. O sea, ellos, su producto no es la serie, su producto es Luis Miguel, y tienen que seguirlo engordando. Por ejemplo, a mí me da risa que dicen, Luis Miguel está revisando los textos. Luis Miguel, te juro que no ve nada. O sea, seguramente, porque tú te das cuenta que todo lo que están poniendo ahí son notas que habían salido en revistas o en los medios de comunicación y demás. Está basado en eso. No es una verdad que él esté haciendo, diciendo. Porque finalmente él también tiene que cumplir. O sea, él recibió un pago, tiene que hacer eso. Y es mucho mejor eso, ponerte a inventar un poco. Oye, yo quedé, porque bueno, ya había quedado aquí en el programa de platicarles. Yo tengo una amiga modelo, hermosa, 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 y conoció justamente a Luis Miguel, y le tocó por ahí pasar buenos momentos con él. Y tengo que decir que se expresa bastante bien del caballero. Canta muy bien en el escenario y es muy buen amante, según comenta mi amiga. Es una persona muy romántica, muy divertida, muy apasionada y todo ese rollo. Así que Luis Miguel, mira, estamos criticándote, pero también te estoy dejando quedar bien parado. Porque ahora se me hace muy justo que una mujer hable de que se tiró a Luis Miguel, porque Luis Miguel, esto sí tengo que decirlo, qué poco caballeroso. ¿Cómo te pones a poner una serie? ¿Cómo haces el Kama Sutra con las mujeres que están casadas y tienen hijos? O sea, eso sí se me hace muy fuerte, ¿eh? O sea, se me hace muy fuerte que él esté haciendo eso. Entonces ahora yo tengo una propuesta. ¿Qué tal si todas las mujeres que se tiraron a Luis Miguel empiezan a platicar sus intimidades? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta que no le hagan? ¿Qué tan dotado está? ¿Por dónde sí? ¡Buenísimo! Mujeres, tomen venganza, empodérense. Si él no está siendo un caballero y él está decidiendo poner escenas sin consultar de cómo se tiraba a las mujeres, lo de Pati Manterola es una falta de respeto impresionante. Obviamente funciona para la serie y demás. Entonces, bueno, qué bueno que él esté platicando que es un gran amante y que las tiene locas en la cama. Ahora ustedes platiquen de él, porque hay mucho que platicar y hay muchas que pueden platicar. Eso, y después que hagan otra serie, Lupita, que se llame Las Lunas que se acostaron con el sol, o no sé, como quieran ponerle. Los Dotes del Sol o el Kama Sutra de Mickey, como gusten, pero por ahí creo que es una buena. El Kama Sutra de Mickey. El Kama Sutra de libro, Mickey. Oye, un libro que se llame El Kama Sutra de Mickey. Exacto. Que alguien lo haga, porque yo ya no lo voy a hacer, porque yo ahora sí estoy muy indignada, porque después de muchos libros que he hecho, que trabajo en otras cosas, me dicen que me sigo colgando de Luis, exacto, Miguel y digo de él. No es que te cuelgues, claro, es que tú tienes autoridad moral porque hiciste un libro que está bien documentado, que en el momento te decían que no era cierto, pero que hoy está comprobado que todo lo que escribiste es una investigación, no es un libro de chisme, es una investigación periodística sobre una estrella que estuvo hecha con todo como debe de ser y hacerse. Tan está bien hecho que después de tantos años sigue siendo una referencia en base a lo que, sí, está pasando. Cuando cualquier persona está hablando de algo, lo más sensato, si eres inteligente, recurrir a una fuente confiable, y en este caso la fuente confiable eres tú. Cualquier persona que realmente quiera saber algo sobre él tiene que acudir a personas que como tú saben de lo que están hablando. Entonces, que digan que te estás colgando de eso, pues no creo que se está colgando, creo que te estás colgando en todo caso de tu trabajo y de tu experiencia y de lo bien que haces las cosas. Entonces, si a la gente no le gusta, pues no vean, pero se están perdiendo algo muy bueno, porque realmente la información real la tiene Clau, no la serie. La serie está hecha para hacer quedar bien a Luis Miguel, y Clau está hecha para que en base a su información diga cuál fue la verdad de lo que pasó. Entonces ustedes pueden ver la serie ficcionada de Walt Disney en Netflix y los comentarios de lo que sucedió en la vida real con Clara de Casa, que son infinitamente más divertidos.
Ay, Poncho, por eso te amo, Poncho. Ya se nos fue el tiempo. Oh, Disfruté el programa. yo Claro, también. extrañé mucho a mi Lupis, Claro, pero Lupita. disfruté muchísimo el programa contigo, Poncho. Es una delicia y un placer platicar contigo. Gracias. No por lo que dijiste ahorita de mí, eso lo puede cortar. Gracias. Córtelo, córtelo, señor No, productor. no, 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 córtenlo, por No, 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 favor. no. No, muchas gracias, te agradezco tus palabras, Ponchito. Nos vamos a seguir viendo. Ya Claro. quiero ver tu trabajo porque yo Gracias. soy de veras, y no es dar coba, pero yo soy admiradora de un trabajo de un hombre tan apasionado como tú. Ah, muchas Lo gracias. eres Muchas gracias. para todo y cada cosa que haces. Y chicos, los dejamos. Por favor, pongan like, 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 like. Tus redes, Ponchito, por favor. En Twitter aparezco como Ponchote y en Instagram como Ponchote Fotógrafo. Muchas gracias a toda la gente que apoya siempre y pone bonitos comentarios. Hay que hacer Te que esta adoran. comunidad sea creciendo para que cada vez se ponga más divertida. Así que gracias, gracias Clau, gracias Lupita por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias y nos vemos el lunes, chicos. Gracias, producción, y gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos. Bye. Gracias, Ray.